Hola, ¿me copian? 1, 2, 3, probando. Cuando en muchas regiones de nuestro país el invierno parece batirse en retirada, en Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, es todavía tiempo propicio para las nevadas. Nevadas copiosas que borran el horizonte. De Ushuaia, en el lejano sur argentino, asistimos a las tareas que se realizan para reflotar al Monte Cervantes, al buque de turismo hundido en estas aguas el 22 de enero de 1990. Ushuaia, Argentina, la ciudad más austral del mundo. Cuando uno está con sus recuerdos, nunca está sola. ¿No te parece? Yeah.